escribe otro capítulo en la empresa privada. El empresario con amplia experiencia en el sector agrícola, Agustín Martínez, fue elegido como presidente de la ANEP por los próximos 2 años, un tiempo crucial que se espera sea de recuperación tras la pandemia por el COVID-19, pero también que coincide con el tiempo que le resta al actual gobierno de Nayib Bukele, quien se espera entregue la presidencia en junio de 2024. El ingeniero Martínez viene a suceder al empresario Javier Simán en esta asociación que se fundó en 1966 y hoy por hoy cuenta con unas 50 gremiales. Hablando un poco de la relación de la ANEP con el actual gobierno, son pocas las relaciones que se conozcan. La primera fue cuando recién se instaló el actual gobierno en el 2019. Otra ocasión fue al inicio de la pandemia del coronavirus, cuando se reunieron para enfrentar esta enfermedad. Pero a los pocos días, el presidente Bukele prácticamente desconoció al recién electo presidente de la gremial, señalando que solo buscaba sabotear el trabajo del gobierno, según el mandatario. Desde entonces ha sido escaso el trabajo en conjunto, incluso para las últimas medidas que el Ejecutivo tomó en torno a la inflación por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y el presidente Bukele solo se limitó a hacer un llamado a los empresarios. Hay que hacer un llamado a la empresa privada de que no estamos poniendo controles de precios, pero estamos viendo que esto tiene que reflejarse en la población. No es justo que el gobierno va a dejar de percibir el arancel, nos va a costar un montón de dinero y al final de cuentas se va a ver reflejado en la gente, y el aceite va a costar igual y el arroz va a costar igual, y al final van a decir, no, es que subió por la inflación, por la guerra. Pero algunos han señalado la pasividad de algunos sectores privados en grandes temas de país. He sido muy crítico de la pasividad, del silencio pavoroso que el sector privado organizado, me refiero a las gremiales privadas, han tenido en estos 2 años, ¿verdad? Es decir, es increíble que en medio de una situación como esta, donde vemos la democracia desmoronándose a pedazos. Son muchos los retos del sector empresarial para los próximos años, no solo por las situaciones propias del país, sino por la pandemia que aún no termina y los conflictos internacionales que suman pesos sobre la economía para sacarla a flote. Sin embargo, en la ceremonia de elección de la nueva dirigencia de la ANEP, se dijo que basará su trabajo en la unidad, el empleo y el diálogo con todos los sectores del país. Gracias, muy buenas noches. Esta noche en Pulso Ciudadano tenemos o conoceremos la visión de quienes llegan las nuevas autoridades de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, los que mueven gran parte de la economía de El Salvador, y precisamente nos acompaña esta noche nuestro invitado Agustín Martínez, el nuevo presidente de la ANEP. Señor presidente, un gusto tenerlo en Pulso Ciudadano. Gracias, Julio, gracias siempre. Es un gusto platicar con ustedes en este canal. Teníamos días de no hacerlo, pero aquí estamos. Bueno, no sé si... Un saludo a toda tu teleaudiencia. Me decía un amigo, no sé si lo vas a felicitar a Agustín o le vas a dar un pésame por el rol que le va a tocar jugar en este... No, mira, hay que ver siempre con mentalidad positiva las cosas. El sector privado a lo largo de su historia ha salido adelante de crisis, de situaciones adversas, de guerras, de terremotos, de factores ambientales adversos, y creo que vamos a salir de esta si todos nos esforzamos. Este es un momento en que El Salvador necesita de todos. Bueno, el programa lo vamos a dividir en 12 secciones. Una que, pues, lógicamente, cómo entra esta nueva visión, este nuevo liderazgo. De tu discurso pude, dijéramos, agarrar como 3 principales ejes fundamentales que va a caracterizar tu gestión. Primero, fomentar la unidad y la articulación empresarial. ¿Qué quisiste significar que hay que fomentar la unidad? ¿No está unido el sector empresarial? No, ¿cómo no? O sea, tal vez si te vas a toda la frase, es fortalecer la unidad del sector empresarial, pero más con una visión de integrar mejores cadenas de producción, de integrar los negocios, de que ayudemos a los emprendedores que vienen más rezagados y toda esa vinculación que debemos de generar para que haya un dinamismo en la economía y que se beneficie al final la población de tener buenos servicios, buenos productos y entre todos pues resolver problemas no solo del sector empresarial, sino de la población en general, llevando bienestar, trabajo, que es una
quizás la principal función del sector empresarial, aparte de generar empresa e inversión, es generar más y mejores empleos. Y ese es el cometido. Cuando hablamos de unidad, entre todos unámonos para que El Salvador sienta que el sector privado le está apostando al país. Esto te hice la pregunta porque creo que la percepción que se tenía es que no todo el gremio no estaba unido, que cada día unos tenían una visión, otros tenían, pero en realidad cuando ya haces el análisis completo del va orientado más a la posición que está planteando esta noche. Exactamente. Y mira, siempre van a haber divisiones por las percepciones, por las necesidades de los sectores, pero tienen que discutirse en el seno y en una mesa de cordialidad, de trabajo, para que los sectores pues puedan entenderse mejor. De hecho, es parte de la objetividad, digamos, de tener estas mesas de trabajo dentro de la ANEP para que entre nosotros resolvamos los problemas y las diferencias o divisiones que puedan haber por percepciones únicamente ahí se resuelvan. Y luego estas discusiones trasladarlas a otros actores pues que también son importantes en la vida nacional, como el sector trabajador, el gobierno mismo. Cuando habla en el discurso, presidente, fortalecer y potenciar el rol de los empresarios como generadores de empleo, sobre todo ahora que estamos en un momento de pandemia, porque no ha terminado la pandemia, estamos frente a un conflicto internacional que va a incidir de manera directa sobre todos los empresarios. ¿Cómo poder fortalecer y potenciar ese rol del empresario? Mira, nosotros decimos que lo que mejor sabemos hacer es generar empleo, es generar desarrollo a través de la visión de cada uno en sus empresas y luego a través de ya en una forma unificada como sectores. Digamos, ahí es donde buscamos que el rol del empresario también sea muy propositivo con los demás sectores para salir adelante. Eso es lo que quise decir ahí, promover, ser promotores, gestores de desarrollo. En un programa en la mañana decía yo que digamos hay que potenciar los territorios, hablar un poco de la parte de desarrollo en los territorios, porque en nuestra perspectiva hacia atrás, tú oíste hablar mucho de la división política del Estado, de la enviar hacia los municipios la función una descentralización del Estado, pero nunca oías hablar de una descentralización económica. Yo creo que ahí es donde las dos cosas deben de trabajar, porque al final los municipios las personas políticas del territorio determinado necesitan también que haya inversión en infraestructura, que haya inversión en empresas para que haya empleo en la zona. ¿Y crees que es posible eso? Mira, ahorita se ha dificultado un poco porque la visión es en sentido inverso, centralización. Y ojalá que si esa visión fuera para centralizar y llevar desarrollo, se administrara, pero coordinando con la gente que maneja los territorios. Y si eso es así y se buscan las oportunidades dentro de estos municipios para que las empresas también aporten con su visión, con su inversión en la zona, pues puede salir adelante. Una de las grandes apuestas de la volver a centralizar, dijéramos, ha sido que en algunos momentos la corrupción que hubo en las alcaldías, porque hay que ponerlo en ese contexto, ¿verdad?, llevó a grado tal de que se despilfarró en un momento determinado mucho dinero y eso motiva a buscar una centralización. No, y estamos de acuerdo, es la visión del actual gobierno para tener centralizado y ojalá se administrara bien. Pero si tú hablas con los alcaldes, es haberle quitado ese recurso, también va a generar limitaciones en la zona,
porque no solo es la infraestructura la que tenés que llevarle, sino que las alcaldías dan ciertos servicios, tienen clínicas, apoyan escuelas, tienen servicios diferentes para la población. Están en contacto directo más con la población. Exactamente, y ven y sienten en carne propia las necesidades. Y el formato que aparentemente se está usando es que los alcaldes presenten sus carpetas y ahí va a haber una selección. No conozco el sistema, pero yo sí creo que hay que coordinar mucho más con la gente que está en las zonas de producción para desarrollar. Y finalmente, uno de los principales rubros en el cual esta nueva, junta directiva es que va a propiciar el diálogo para el desarrollo y colaboración con todos los actores, incluyendo el gobierno. Claro, sí. Mira, sí, ese ha sido nuestro trabajo por mucho tiempo, ¿verdad? Porque creemos en el diálogo, un diálogo constructivo donde cada uno pueda aportar, pueda definir algunas fórmulas de solución a determinados problemas. Y entre más diálogo haya, es, creo yo, mejor, porque hay más participación de la ciudadanía, de los sectores, de los trabajadores, de los empresarios y, por lógica, pues del gobierno. Así que, pues, esa es la línea que nosotros quisiéramos plantear, de tener un diálogo más abierto, más que haya más transparencia, que nuestras propuestas se escuchen. A lo largo del tiempo te podemos demostrar un montón y una infinidad de propuestas que hemos hecho en diferentes temas y que hoy son instituciones, son procesos burocráticos que ayudan, digamos, a salir adelante en los ministerios. Yo siento que ahí hay bastante trabajo, hay propuestas que se han hecho que no se implementaron, que hay que revisar, que hay que actualizar, temas de transporte, temas de seguridad. Y tú te acordás, trajimos a Giuliani, trajimos al expresidente Lagos de Chile en todo el tema de desarrollo de infraestructura y se generaron propuestas. Entonces, hay mucho trabajo hecho, hay que rescatarlo y lo que sea de actualidad, pues tal vez retomarlo. Bueno, tu trayectoria dentro del sector privado no es de ahora. Has representado la Cámara, agropecuaria. Creemos que es uno de los grandes rubros, que ha estado retrasado el tema del agro en el país. Y ya no solo por el simple hecho, de fomentar un desarrollo en el agro, sino que por seguridad alimentaria. Dentro de esta visión, ¿qué piensa ANEP con respecto al agro? No, nosotros sí tenemos bastante también propuestas en el sector y que quisiéramos discutirlas con las autoridades, porque, mira, el agro realmente se ha rezagado mucho, y no con los países más desarrollados, sino con los países vecinos. O sea, sí hay sectores que en los países vecinos tienen, por un lado, mejores ventajas competitivas por la extensión territorial, por los climas de Guatemala, en los altiplanos, etcétera, etcétera. Pero sí hay que buscar cuáles son las mejores opciones para desarrollar nuestra agricultura y, por supuesto, siempre en la línea de tener una seguridad alimentaria más clara. Más clara. De hecho, aquí he tenido sentado en esta misma mesa a productores, y nos dicen, bueno, la pandemia nos golpeó de una manera tan grande que no sabemos si vamos a sembrar la misma cantidad de manzanas que en este momento se da. Cuando hablan que van a trabajar arduamente para que el tejido empresarial sea capaz de resistir, innovar y perseverar, ¿va en función también del agro? En función de eso también. Y es cabe algo. Podemos retomar lo que te decía de los territorios, de las zonas rurales, porque ahí la base de todo es la agricultura. Entonces, hay oportunidades que habría que retomar y salir con tecnología a ser más productivos, tener una mejor capacidad de producción y, por supuesto, más rentabilidad de las opciones que ahí se desarrollen. ¿Cuál es el rol que debería jugar la ANEP en esta coyuntura, presidente? Pues en todos los temas hay que hablar
cuál podría ser el rol. Yo creo que en ANEP hay mucha experiencia, hay mucha visión, hay sectores dispuestos a aportar, a invertir. Es de definir, digamos, las apuestas sectoriales. Hay sectores que van bien avanzados y que han aprovechado, te digo, la oportunidad que ha generado la misma crisis. Si tú ves las cifras económicas, el sector exportador ha exportado más. Hay un poco de tema de por precios, pero también hay más volumen. La dinámica empresarial, digamos, en la caída que se tuvo por la pandemia, se recuperó rápido y quizás más aceleradamente que los países vecinos. Y si tú comparas, en términos relativos, sí hemos tenido un mejor desempeño. Y es por la creatividad del empresario salvadoreño, de la reacción inmediata y de la visión que ha tenido para aprovechar esas oportunidades. Así que yo sí hay una buena expectativa que hay que ponerla de acuerdo a la realidad del momento, porque ese crecimiento que se tuvo post-pandemia... ¿Es el rebote? Ahorita ya se empieza a ver en las cifras de este año y las perspectivas que incluso el mismo gobierno está planteando. Tuviste que la semana pasada el presidente del Banco Central bajó la perspectiva de crecimiento de 4% a 3.2%. Y tuvo que ver eso un poco, digamos, la visión que ha tenido el gobierno, pero por otro lado también el efecto de la economía norteamericana. Los Estados Unidos casi al mismo momento, no sé si ellos lo hicieron primero o nosotros, el anuncio, pero cabal de 4% que habían anunciado de crecimiento en los Estados Unidos, también lo redujeron a 2.3. Todavía fueron más agresivos porque ven que la situación no se ha corregido. Y como hemos venido de crisis tras crisis, si en condiciones normales todo sucediera, tú podías decir, bueno, podemos crecer un 3%, no es suficiente. Pero ¿y qué tal si viene una crisis nueva? Bien, nos fuimos a un corte comercial y esto, dada la respuesta del presidente de la ANEP, quiero ir en la segunda etapa de la pregunta. ¿Qué significa o qué se quiso decir que se puede cambiar el estilo pero no abandonar los principios? ¿Qué es eso? Desde la óptica de tuya, Agustín. Mira, la agarraste bien. Realmente nosotros nos enmarcamos en principios de valores, nos enmarcamos en la promoción de un sistema de libre empresa, de un Estado de Derecho, de un sistema donde la institucionalidad funcione. Y bajo esos, digamos, preceptos, principios, nosotros creemos que a la sociedad le puede ir mejor. Y el empresario, que debe ser parte de todo eso, con su contribución en la inversión y a la generación de empleo, como ya te decía, está aportando lo que mejor sabe hacer. Y eso es la mejor fórmula para el desarrollo del país. Porque al final la función nuestra, socialmente hablando, es generar empleo. Ese debe ser el objetivo primordial. Se hacen muchos esfuerzos para apoyar otras situaciones de retraso social. Ahí tú has visto bastantes fundaciones del sector privado que están apoyando comunidades, que apoyan escuelas, que apoyan centros de salud con el objetivo de llevar beneficios. En algún momento en un ENADE hablábamos de que se invierten más de $600 millones en esos esfuerzos colaterales de responsabilidad social. Pero la función social principal de nosotros debe ser generar empleo. ¿Está consciente este nuevo comité, porque así se dice, este nuevo comité, de que van a requerir de unidad, que van a requerir de cooperación, pero sobre todo de renovación? Sí, de renovación significa que los que tenemos más canas ya tenemos que ir evacuando y que las generaciones nuevas vayan tomando liderazgos, más participación,
Ellos tienen otra visión del mundo, tienen más capacidad tal vez de innovar que nosotros y tienen que empezar a engancharse en todo ese, en ese esquema. Así que eso significa el renovar. Para la ANEP en este momento renovar es darle más oportunidad, dijéramos, a otros que tradicionalmente no han dado. Pues no, mira, si las puertas siempre han estado abiertas, no directamente a través de ANEP, porque recuerda que ANEP son más de 50 sectores representados en gremiales y cada gremial tiene su propio, pues, actividad dentro del sector que le corresponde. Pero si tú englobas todo el empresariado bajo esas gremiales, son más de 15.000 empresas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde creemos que dentro de los nuevos empresarios, te digo, me impresionó ver hoy que he estado estudiando un poco sobre la realidad actual, cómo ha habido un dinamismo a partir de la pandemia. En los últimos días se ha reportado que se han recuperado 1.747 empresas, de las cuales hay 457 nuevas empresas, porque tú viste que en la pandemia aparecieron un montón de iniciativas. Y eso realmente motiva, porque a pesar de las crisis, la gente se reaccionó y rápido se enganchó en nuevas oportunidades. Ok. ¿Cuál es la relación que tiene la ANEP con el gobierno? Mira, la relación hoy por hoy, digamos, es puntual en un par de iniciativas. Participamos, por ejemplo, en el Consejo Superior del Trabajo. Yo soy el representante del sector privado en ese foro. Ahí están los trabajadores y está el gobierno. Y hay todo un trabajo con la OIT. Este gobierno, pues, tuvo a bien reinstalar el Consejo, que por mucho tiempo estuvo ahí relegado. Pero hay acuerdos internacionales firmados por El Salvador que tienen que respetarse y hemos empezado a trabajar en eso. Por otro lado, tenemos un comité donde participan varias de nuestras gremiales y yo soy parte también de eso, en la parte de comercio e inversión, donde se están revisando y hay toda una agenda de reducir tramitología, provocar más comercio y atracción de inversión. Dijéramos que en términos generales es una relación normal. Tal vez quisiéramos que fuera mejor y que se abrieran espacios. ¿Estás dispuesto a cruzar ese puente? Sí, yo creo que eso ha sido nuestra razón de ser siempre en cuanto a la relación del gobierno. Nuestra principal función es, por supuesto, generar más empleo y todo, pero mucho de eso lo logras a través de la gestión del gobierno. Tenemos participación ciudadana. Dice, buenas noches, señores de Pulso. Reciban un cordial saludo para usted y su invitado. Quisiera preguntarle al ingeniero Martínez, ¿cuál será su mayor reto a tratar dentro de la gremial empresarial, cuando es conocida la opinión pública que las relaciones con el gobierno actual no han sido muy buenas con la gestión del anterior presidente Javier Simán? ¿A qué atribuye usted ese distanciamiento entre la ANEP y el gobierno? ¿Cree usted que es necesario crear un consenso entre todas las fuerzas vivas del país para buscar estrategias que permiten salir de la crisis? Bueno, se me adelantó en la pregunta. No, yo sí creo en eso. Creemos en el diálogo a todo nivel. Yo creo que hay que dejar situaciones que nos han complicado en el pasado. La relación en este gobierno empezó bastante buena, pero creo que hubieron situaciones en la pandemia que nos distanciaron un poco por diferentes razones. Pero hay que verlo hacia adelante. Nos dice otro, pienso que el actual presidente de la ANEP va a llevar buenas relaciones empresariales con el presidente Bukele. He visto que es una persona con madurez emocional y va a ayudar a aumentar las inversiones en nuestro país y por lo tanto habrá generación de empleo. Si hay empleo, mejorará las condiciones de vida de los salvadoreños. No olvidemos que la empresa privada genera un alto porcentaje de empleo. Bueno, la percepción que tiene la ciudadanía. Pues eso, de eso se trata, de cómo podemos entre todos, porque no solo es el sector privado, hay que involucrar a los trabajadores, a la academia. Mira, el tema de educación es importantísimo, el tema de transporte es importantísimo,
conseguir que mejore todo el sistema de transporte y nosotros podemos dar propuestas alrededor. Así que se nos adelantó esto, pero quiero como matizar. ¿Cuál es el principal reto del ingeniero Martínez en la ANEP? ¿Cuál va a ser tu principal reto frente a la coyuntura actual? El principal reto es hacerle frente a las situaciones que se nos pueden venir y contribuir a resolver eso que se va a generar por la misma situación global, el incremento de las materias primas, de tratar de que los impactos no sean tan grandes en los que reciben los productos y servicios. Y eso va a ser complicado porque ya tú ves, por ejemplo, en el sector alimentario, el maíz en términos de después de la invasión a Ucrania se fue para arriba más del 100%, el trigo casi el 100%. Entonces el transporte se fue hasta las nubes y todo eso incrementa los costos. Sin embargo, pues hay que entre todos buscar la manera de que esos impactos sean lo menor posible. Hay dos preguntas. ¿Finalmente cree que es urgente hacer una revisión inmediata del salario mínimo escalonado? Y dice la otra pregunta. Como nuevo dirigente de la ANEP, ¿cuál es el punto de vista con respecto a hacer las reformas del sistema de pensiones de manera profunda para darle a los pensionados una pensión digna y justa de los pensionados en este país? Saludos y bendiciones. Saludos, como siempre, Rafael Salazar. Buenas noches. Mira, en ese tema particular de las pensiones, sí, yo creo que se requiere un trabajo bastante a fondo de la situación actual, de lo que ha pasado y las posibilidades que tiene el fondo bajo, si se va a seguir manejando, que es lo que creemos nosotros, porque te voy a dar una opinión muy personal. El sistema en sí no es malo. El problema fue que durante dos administraciones se tomó parte de ese fondo y estuvo colocado a muy baja rentabilidad. Aparte será lo que la gente que critica es el margen, es otras cosas, pero creo que para resolverlo precisamente tenemos que trabajar con expertos, con actuarios que hagan los análisis completos y ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo de hacerlo viable, pero siempre protegiendo el ahorro de los trabajadores y ojalá que se pudiera mantener con cuentas individuales, porque eso es lo que te garantiza que tu dinero está siendo... Ya, eso en la última, porque una de las grandes críticas que se le hizo a la reforma del año 2017 fue precisamente que se atacó ese espíritu, porque esa, dijéramos, esa forma de capitalización individual, en el caso de que tú te habías decantado por ese sistema, te le pusieron techo. Entonces, como que no va con el sentido que te vendieron la reforma. Sí. Es decir, yo iba y aportaba porque estaba previendo que al llegar de mis días laborales iba a tener un buen porcentaje de eso. Pero dijeron los señores diputados, en el 2017, todos los optados no pueden tener más de $2,000. Sí, ahí es donde entran las frustraciones de la gente y dice, yo necesito que se resuelva. Pero hay que ir al origen del problema, ¿verdad? ¿Por qué se dio esa situación? ¿Verdad? La perspectiva con que se te vendió el sistema es que vos ibas a retirarte con más o menos un 70% de lo que tuvieras en los últimos años. Y hoy la rentabilidad no ha sido la adecuada precisamente porque se manejó a unas tasas bastante bajas. Aquí tuvimos como tres instancias. Primero invitamos a un actuario, al licenciado Mauricio Chavarría, ¿verdad?, para ver la parte técnica del proyecto de reforma. Pero como no sabemos los alcances del proyecto, simplemente vimos los análisis. Después tuvimos a una segunda parte del programa, tuvimos a los
sindicatos de trabajadores y lógicamente nos hacía falta escuchar. Yo sé que es muy difícil que puedas dar una posición institucional, puesto que no conoces el proyecto, pero simplemente quisiera como tres puntos. El sindicato de trabajadores dice queremos nacionalizar las pensiones. Es un concepto genérico. ¿Comparte la ANEP el hecho de que se pudiese generar una nacionalización de las pensiones? No, mira, las nacionalizaciones. Yo ese es un tema que siempre lo he tenido en mi cabeza. Aquí se habla de que las privatizaciones son malas. Sí, hay como una satanización. Yo creo que tal vez hubieron errores en el pasado en formas que se manejaron ahí. Pero nadie habla que también los esquemas nacionalizados muchas veces no son funcionales. Creo que en la mayoría de los casos, por diversas razones, cambian los gobiernos, cambian las prioridades y las nacionalizaciones pueden ser también muy, muy negativas. Entonces, yo creo que no estaríamos de acuerdo en la nacionalización del sistema de pensiones, pero hay que ver cuál es la propuesta, hay que razonarla y buscar el mejor consenso donde todos salgamos pues victoriosos como país en tener un sistema digno para los trabajadores. El otro tema que sí ve aspectos generales, ingeniero, es que pretenden, según las peticiones de los trabajadores, de los sindicatos, es subir o mejor dicho, aumentar la cotización al 17%, pero a cargo del empleador. Sí, eso ya es complicado porque, mira, y por en una situación como la que estamos entrando, o sea, hay sectores que están al borde de salirse del negocio, pues, o empresas, porque si tú lo cargas con o más impuestos o más gastos como ese, sería dificilísimo manejarse, sería dificilísimo. Pero como te digo, y tal vez estamos hablando a priori, vamos a generar expectativas o una discusión que no deberíamos de tener mientras no tengamos en nuestras manos la propuesta de la reforma. Por eso he tratado como de hacer los conceptos, porque son 11, dijéramos, peticiones que han hecho el sector laboral al sector de gobierno, ¿verdad? Y finalmente, nada más en esto, se habla de que el sector informal, a este momento, tenemos una cobertura del 25%, ¿verdad? Hay una alta concentración en la cartera de inversiones, baja rentabilidad de los sectores, hay un duopolio en las AFP y finalmente las finanzas públicas están siendo presionadas por este tema. El reto de generar más empleo o de meter, dijéramos, más personas es una gran expectativa para el sector formal. Así es. Mira, ese es un tema que ha estado por años y nunca nadie le entra con fuerza. O sea, nosotros queremos que la gente se formalice por muchas razones, porque va a mejorar a los empleados, los van a meter en todo el sistema del Seguro Social, de las AFPs. Entonces, sí creo que es importante apuntarle a un esfuerzo coordinado de todos. Bueno, dice, buenas noches. Se percibe una ANEP con apertura y que busca consensos. Esperemos se superen los retos en beneficio de todos. Bueno, creo que tu designación ha generado una expectativa positiva. Lo vemos en los mensajes, ¿verdad? El perfil de trayectoria, no solo empresarial, sino profesional, permite de alguna manera, peinas canas, tener los colmillos políticos para hacer esto. ¿Cuál es en realidad el rol fundamental en la coyuntura actual? Por ejemplo, quería preguntarte, ¿cómo ven ustedes como ANEP las reformas penales que se hicieron en este momento? Mira, primero me agrada oír todos los comentarios porque precisamente es lo que se quisiera generar de todo el sector empresarial. Y hay una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Y en general de los sectores, vea, que todos pusiéramos las cosas sobre la mesa de manera transparente y trabajemos juntos. El Salvador es de todos, tenemos que cuidarlo y ojalá
protegerlo y llevarlo adelante. Esa es, digamos, la misión principal que tu servidor tiene y el Comité Ejecutivo nuevo tiene. Y en general el empresariado. Ahora, ante la coyuntura de la delincuencia, me hablaba, de las reformas. De la reforma hubo un estado, hay un régimen de excepción en este momento que permitió, dijéramos, unas reformas penales que al final se traduce, dijéramos, en una percepción de la ciudadanía de la baja, no solo en el tema de homicidios, sino también se percibe en la población de que hoy no están pagando renta. No sé si el sector privado ha podido determinar si antes pagaba para entrar a un territorio, ahora ya no lo hace. Yo creo que la gente, en general los salvadoreños, ven bien que se resuelva el tema de la delincuencia. Y creo que ha sido una aspiración por años, no tener todo ese flagelo castigándote, con la extorsión especialmente, ya no digamos crímenes más fuertes, asesinatos y todo eso. Pero yo creo que hay que estudiar bien el problema y quisiera irme, si tenemos tiempo, un poco a la historia, al origen, sin ir al detalle, pero yo recuerdo que vi un video una vez de un pandillero cuando empezaban allá. Tengo que ir a un corte comercial, ingeniero. Cuando regresemos, bien, antes de irnos al corte comercial y en esta última etapa, ingeniero, te habías quedado en cómo habías percibido tú una historia que te permite como poner en el tiempo lo que está pasando. Cabal, te da idea del origen de las cosas. Algunos lo ven como con una visión ideológica, otros con un problema social, otros con un problema político. Pero en ese video que circuló hace muchos años, que entrevistan a un pandillero adentro de la cárcel, y él cuenta la historia del por qué él creía que se había originado esto. Y realmente era porque muchachos jóvenes aprendieron a manejar armas, niños, después por la misma situación de guerra emigraron, llegaron a Estados Unidos, allá las pandillas eran fuertes, especialmente algunas de origen mexicano y de otras nacionalidades, y donde se vieron acosados y afectados por estas pandillas, se unieron, se integraron y empezaron ellos a reaccionar y hoy mira lo que tenemos. Y luego se vinieron para acá. Esa entrevista me llamó la atención porque ya él hablaba más inglés que español, o mejor el inglés que el español. Bueno, vamos sobre la cuarta generación, dijéramos, de pandillas. Exactamente. Y la parte, ya cuando entras tú a la pregunta de que si cómo vemos este estado de excepción y las leyes que se están imponiendo, yo creo que siempre ha sido, y por las experiencias pasadas, siempre ha sido difícil visualizar la línea bien débil que tenés entre la represión al delito y el abuso de la autoridad. O la discrecionalidad que tú puedes tener en el manejo de una situación, más en condiciones de nerviosismo, ¿verdad? De un soldado que entra a un lugar y... Recuerdo que en un ENADE se trajo el que fue el alcalde de Nueva York, Giuliani. El señor Giuliani. Hizo toda una serie de exposición, pero al final a mí me llamó la atención una frase. Y él dijo, todo lo que yo he expuesto aquí no tiene aplicación si no hay voluntad política de querer aplicar. ¿Tú crees que este gobierno tiene la voluntad política hoy en llegar al fondo en el tema de seguridad, en el tema de territorio? Mira, desde el punto de vista del combate inmediato, aparentemente sí. O sea, están combatiéndolo de la manera... La represión, ahorita estamos en la etapa represiva. Hay que Pero como orden. No conocemos todo el plan, entonces, ¿cómo...? Que era lo que Giuliani planteaba en aquel momento, qué se va a hacer para el tema de la reinserción, para de la prevención, porque esto es como la guerra, si tú lo estás viendo hoy en Ucrania, los rusos pueden llegar,
pero se toman un espacio de tierra, de territorio. Mantenerla. Mantenerlo es difícil porque los ucranianos están comprometidos con sus países, como los reductos guerrilleros que existieron aquí en los 80. ¿Vea? Va a ser difícil mantener la posición. Y como se mueven... Bueno, ese es el reto que le va a tocar al gobierno. Claro, y se mueven... Y ya de una manera transnacional también. Y digamos, en el caso del otro día veía que se preguntaba, ¿y quién lo financia? Y pues si ahí en medio está el narcotráfico. Si ya. Aunque está la otra cara de la moneda que dice que hay grupos que financian a estos. No, pero mira, es claro que el financiamiento viene de la propia operatividad de ellos mismos, que bueno que se corte porque ya hay menos extorsión y todo eso. Pero como te digo, la población está viendo con buenos ojos el nivel represivo para controlarlo, pero hay que ver los efectos de eso en el mediano y largo plazo, si no podés sostenerlo, porque eso requiere un costo bien alto. Requiere que los niños ya no se metan en eso, hay que educarlos, hay que trabajar mucho en la parte de la integración familiar, que es parte también de donde se origina el problema, y que las leyes, por ejemplo, el estado de excepción, veía el comentario del gobierno de los Estados Unidos que decía que sea temporal, casi te dice, ¿hasta cuándo? Tiene que tener, de hecho, la naturaleza de un régimen de excepción es que es tiene temporal. Que ser tener temporalidad, y las otras medidas también, ¿qué tan temporales van a ser? Bueno, ya la ley, mientras no se derogue, exactamente, es indefinida. Entonces ahí entras y caes en esas líneas que a veces son difusas. Cuando tú ya caes en inconstitucionalidades, en arbitrariedades por la misma operatividad de las cosas. Pero sí hay que, es otro de los temas que tenemos que trabajar conjuntamente por nosotros. ¿Cómo estamos contribuyendo a esto? Hemos generado instrucciones las empresas para carnetizar a los trabajadores, que no vayan a verse involucrados en una redada de esas y que por lo menos sepan que él está respaldado. ¿No crees también que esto es un buen punto para buscar un acercamiento y un apoyo no a una persona, sino a un plan, dijéramos, de atacar por primera vez lo que es la delincuencia como el principal problema? Mira, yo parto de que estamos llegando a ese punto. O sea, la situación puede llegarse a poner tan compleja que también el gobierno solo va a ser difícil que la pueda manejar. Y que los demás sectores estemos dispuestos, todos, ¿verdad? Y yo siempre pongo adelante la academia, los trabajadores, los empresarios, la sociedad en general, para que podamos todos trabajar en línea por un mejor país. Se decía incluso que en la última ya iban 8,000 capturados en este momento en 11 días de régimen de excepción. Y cuando tú ves y hablas de los comentarios que hace la gente, ¿verdad? Que no obstante que existe una posibilidad de que pueda transgredir, que no estás exento de que haya un abuso o un exceso de poder, pero en la mayoría la población ha aceptado estas medidas, sabiendo lo fuerte que eso pueda claro, implicar. Claro, si es que la gente está sintiendo en una comunidad que hoy está vigilada por los soldados, que tienen reprimida la pandilla. Yo creo que la gente siente el alivio, ¿verdad? Pero ahí es donde hay que trabajar por el resto. ¿Cómo vamos a insertar a los nuevos, a los niños para que se metan los que medio estaban adentro? ¿Cómo se van a salir? Y por último te voy a decir, si ahí se han cometido arbitrariedades, creo que ahí pueden haberse dado, no conocemos, pero alguna gente es, están diciendo, salí un artículo un día de esto, un profesor que estaba protestando porque se llevaban a su hijo, que tuviera o no culpa, era otro dinero, pero se llevaron al papá. Y entonces me puse a pensar yo, y si muchos de estos casos tienen ese sesgo de arbitrariedad y no lo culpan y sale libre,
pero creo que él va a quedar fichado. Y entonces van a venir problemas en cuanto a la consecución de empleo, porque hoy las empresas, dadas estas situaciones, te piden récord. El récord y las policiales y antecedentes, exacto, penales. Antecedentes penales, y si ellos ya están fichados, no me estoy refiriendo, y que no se malentienda, el que está en, exacto, la pandilla, y pues le tendrá que caer el peso de la ley, pero muchos de los demás que puedan caer en situaciones pues no muy claras y que no son gente mala, podrían verse afectados. El presidente de la ANEP buscará una reunión con el presidente Bukele para este tipo de temas. Mira, yo creo que si disposición tenemos, y te voy a dar ejemplos recientes en el tiempo, cuando hubo un cambio en una presidencia o comité ejecutivo de ANEP, también el gobierno se acercó. O sea, yo creo que... Sí, para bailar se necesitan dos. Sí, y pues quién empiece no importa. Ahí es, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a estar ahí dispuestos a dialogar, a discutir cosas, a presentar opciones, y si ellos tienen a bien hacerlo, pues lo hacemos. Y la iniciativa puede venir de cualquiera de los dos lados. Es que te hacía la pregunta porque de todos es conocido, hay una realidad de que los puentes están quebrados en este momento. ¿El presidente de la ANEP actual está dispuesto a cruzar ese puente? Claro, sí, ese es lo que tenemos que buscar, no solo con el gobierno, sino con los todos demás los sectores. Sectores, ¿sí? Y la última pregunta, porque ya vamos a ir aterrizando. ¿Cómo lograr, estamos hablando de más de 50 gremiales, entiendo yo, ¿verdad? ¿Cómo lograr, dijéramos, ese consenso en una posición unificada? Porque ya te puedes imaginar, si en una junta directiva de 10 es complicado, ya no digamos cómo va a ser ese reto para el nuevo presidente de salir con una posición unificada, la ANEP, y no de un lado unos y de otro lado otros. Mira, ese es quizás ese hubiera sido lo que te hubiera respondido como uno de los más grandes retos, o sea, el que todos tengamos una visión. Porque muchas de las cosas que o discusiones que se pueden generar es por cómo tú abordaste un tema o cómo lo comunicaste o cómo manejar la relación con ciertos actores. Pero si todos generamos un marco adecuado donde todos nos sintamos cómodos para ir todos en la misma línea y que ese es lo que vamos a tratar de hacer, creo que lo demás vendrá por inercia. Sí. ¿Cuál es el llamado que, dijéramos, consideras que hay Estado de Derecho para seguir invirtiendo en este país? Bueno, ahorita hay bastantes dudas por parte de gente constitucionalista, si realmente no se está pasando esa línea que te decía ya a situaciones de inconstitucionalidad, a situaciones de ruptura, digamos, del balance de poderes. Mira, para mí esa es una palabra que la uso mucho. Para que todo esto funcione, tienen que haber balances. Tú oyes el balance ambiental, el balance nutricional. Yo creo que el balance institucional debe de existir. Debe haber bastante armonía en poderes que se puedan vigilar entre ellos. Y lo mismo, la posibilidad de que la sociedad misma pueda también de manera transparente hacer crítica, llamar la atención cuando hay un tema que lo está afectando a una comunidad o un sector. Y ahí es donde tendrán que ir saliendo las opciones de vincularnos para desarrollarnos mejor. Bien, ingeniero, ha sido un gusto tenerte esta noche en Pulso Ciudadano. Ha quedado muy clara cuál es la posición institucional, ha quedado clara los retos a los que te vas a enfrentar, y no nos queda más que desearte todas las mejores de las suertes. Creemos en la capacidad empresarial que has demostrado y la prudencia y tolerancia que has, y por lo menos lo que percibe también la población. Así que no me resta más que agradecerte. No, gracias, Julio, gracias, y siempre dispuesto aquí a venir a tu programa y aclarar cosas y hacer planteamientos, y siempre estamos a la orden. Bien, y a ustedes, amables televidentes,
serán ustedes en la intimidad de su hogar la que saque sus propias conclusiones. Siempre decimos en el programa cuando cerramos, la obligación de este medio es exponer los hechos. Las conclusiones las sacará usted en la intimidad de su hogar. Pasen buena noche, nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Mañana nos toca Noche de Periodistas. Nos vemos.